comprar. No, no lo voy a comprar. Pero voy a que me trae el kit, me trae un montón de cosas. La hierba, la chuleta, el jabón, me trae. Esto por una varita sería así, por una varita que se quita, todo bien. Señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos una vez más a una nueva noche de acción de vóley. Hoy nuevo weekend de la Liga Argentina Femenina, el número 7. Entramos ya en la recta final de esta fase clasificatoria que va a determinar los 8 equipos que van a estar jugando por el campeonato y los 8 elencos restantes que tendrán que sumar puntos para mantener la categoría. Gimnasia está en la parte baja de la tabla de posiciones, por ende está obligado a conseguir una victoria. Es más, no ha triunfado en este reducto después de caer, por ejemplo, ante San Lorenzo, ante Boca, ante Villadora y ante San José. Ante San José, en la última presentación que ustedes vieron en compañía nuestra, fue derrota 3-2. River, por su parte, bien encaramado en la parte de arriba de la tabla de posiciones y el equipo de Lorena Góngora quiere seguir sumando buenas actuaciones para ser uno de los candidatos a pelear por el título ante Boca, ante San Lorenzo, equipos que están en la primera y la segunda colocación de la tabla de posiciones. Gimnasia River arranca en 3 minutos y lo vivís por el streaming del Club de Gimnasia de Esgrima La Plata. Son autoridades del encuentro, primer árbitro Andrés Villarreal. Segundo árbitro Facundo Bocio. FEBA, Federación del Voleibol Argentino, presenta la formación inicial del Club Atlético River Plate. Con el número 1 y capitana, la número 10, Daniela Ciampo. La número 2, Ailén Ponzo. Número 6, Agustina Campanella. Número 9, Araceli Meinardi. Número 15, Anaí Vega. Número 18, Mora Mapú. Son líderos 7, Nadia Castaño. Y 8, Luciana Monzón. Varones Pinkier, más de 50 años junto al deporte, presenta la formación inicial del Club de Gimnasia y Esgrima La Plata. Con la número 3, Bárbara Stanford. Número 4, Constanza Cariñano. Número 7, Micaela Cabrera. Número 9, Rocío Rocha. Número 13, Josefa Bella Bocá. Número 18, Valentina Bianchi. Y son líderos, la número 16, Camila Baltuzzi. Y número 17, Anita Maestú, es entrenadora, la señora Alicia Huerta. Thank you.
Está todo listo para comenzar el partido. Gimnasia con Cariñano, Stanford, Rogia, Cabrera, Vera, Bocassi, Bianchi. En tanto que River, Vega, Mainardi, Campanella, Mafut, Ciampo y Ponzo. Arranca el juego, saca Gimnasia con Cariñano. Arma Vega por el centro. Aparece para atacar Mafut. El primer punto millonario, el primer punto de la visita. Buen pase de Vega en el armado. Apareció por el centro. La central del conjunto que dirige Lorena Góngora y River arranca el partido en ventaja. 1-0 ante las Lobas. Al servicio, una punta receptora, Daniela Ciampo. Va a estar sacando la número 10 del conjunto millonario. Le sacaba la Maltusis, Cariñano, que armaba para Cabrera. Buena defensa de Góngora. Ataca como zaguero, Ciampo defiende Gimnasia. Arma Maltusis, descarga para Stanford. Remate en diagonal que defiende River. Vuelve a armar, termina golpeando el conjunto millonario. Punto, punto de Ponzo. Punto del conjunto riverplatense, que está 2-0 en el primer set. Nuevo servicio de Daniela Ciampo. Espera por la orden del juez número 1, que es Andrés Villarreal, cerca de la mesa de control. Segundo árbitro, Facundo Bocio. Se viene el servicio con potencia del millonario. Cariñano, que descarga para Stanford. Toque corto, defiende Ciampo. Arma Vega, juega y abre otra vez para Ponzo. Aparece Cariñano para defender. Cabrera la pasa con el puño. Defiende River. Arma la libero para la jugadora Mainardi. Toque corto, defiende Gimnasia. Cariñano vuelve a abrir para Stanford. Pega en el bloqueo. Punto de River, otro punto visitante, levantaba las manos la jugadora Mafut en compañía de Mainardi. Estamos 3-0 a favor de la visita. Servicio de Ciampo, le sacan a Stanford. Punto, punto, punto River Platense, punto millonario. 4-0, se empieza a despegar el conjunto de Góngora. Primer punto que viene desde el servicio. No pudo recepcionar Stanford. Nuevo saque. Otra vez en potencia para Ciampo. La pelota pica fuera. Error del conjunto visitante. Punto de las Lobas. Punto de Gimnasia. Primer poroto para el conjunto que dirige Alicia Huerta. 4 para River. 1 para Gimnasia. Cambio de líberos. A la cancha Maestu. Al banco Baltusis. Al servicio para Gimnasia. La número 13, Josefa Vera Bocas. Se viene el saque de Gimnasia. Le sacaban en esta oportunidad a Ponzo. Arma Vega, descarga Mainardi. Buena defensa de Maestu. Corre ya Cariñano, que la trae de espalda. La tiene que pasar la libre de Gimnasia, que es Maestu. Defiende Cariñano. Vega para Mafut, un primer tiempo. Buen bloqueo de Gimnasia. La pelota pasa en campo tripero. Cariñano, que la controla. Vuelve a descargar para Bianchi. Atacando por zona 4 con una diagonal. La punta receptora de Gimnasia. Valentina Bianchi le da otro punto al conjunto local. 2 para Gimnasia, 4 para River. Por ahora partido de rachas. Primeros 4 puntos del conjunto millonario. Gimnasia responde con una corrida de 2 unidades. Sacaba Vera Boca, se defendía con complicaciones. River terminaba atacando. La jugadora Ponzo la envía fuera. Error millonario, punto de Gimnasia. Que descuenta, queda 1 por debajo. 3 para las Lobas, 4 para River. Weekend número 7 de la Liga Argentina Femenina. Gimnasia con 2 partidos de local durante este weekend. Vega, descarga para Ponzo, otra vez remata, pega en el bloqueo. Grita Boy, Vera Bocas, arma Cariñano, juega para Bianchi, pega en el bloqueo, defiende Ciampo. Viene a armar Vega, abre, descarga para Mainardi. Hace sonar su silbato. Andrés Villarreal, cobra infracción del atacante del conjunto River Platense. Punto Menzana. 4-4 el partido. Por ahora entretenido, parejo. El comienzo de Gimnasia ante River en el polideportivo. En la sede de las Lobas. Avanza River, descarga Ciampo. Pega en el bloqueo, cae muerta la pelota. No puede llegar a levantar, pese al esfuerzo. La armadora Cariñano. Punto millonario. Que corta esta corrida de 4 puntos de las Lobas. Puede rotar. 5 para River, 4 para Gimnasia. Al servicio a la central, Mafut, la número 18 de River. Saca ya a la central, le sacan a Baltusis. Cariñano, descarga para Stanford. Punto de Gimnasia, punto de Barbie. Rematando por zona 2. Aparece la opuesta de Gimnasia. 5 iguales, el marcador por ahora en este primer set de partido en el polideportivo.
Sigue llegando gente, ya con el partido comenzado. Arrancó hace 6 minutos. Venimos por ahora con paridad absoluta. Sacaba Cabrera, le sacaban a Góngora. Vega que cambia el desarrollo, la acción de la pelota. Remataba River, defiende Gimnasia. Stanford, buena defensa de Vega. Controla Góngora, vuelve a descargar para Ponzo. Toque corto, llega Cariñano, levanta la pelota. Tiene que pasarla Stanford y lo hace. Mano y afuera, mano y afuera. Punto de Gimnasia. Otra vez, punto de Stanford. Un punto trabajado por la gente de Gimnasia otra vez. Mucho esfuerzo en la armadora, en Cariñano, en la faz defensiva para traer la pelota. La armaron y apareció Stanford por 4 para hacer manos y afuera. Gimnasia por primera vez al frente, 6-5 en este partido ante River. Vega descarga, atacando por el centro aparece Campanella. El punto millonario. 6-6. Al servicio la número 9, Mainardi. Para el conjunto millonario, da la orden ya Andrés Villarreal. Se viene el servicio de Mainardi, afuera. Se tuvo que correr Alicia Huerta, porque la pelota casi va donde estaba la entrenadora del conjunto gimnasista, que ahora aprovecha y habla con Rocío Rogia. Le da indicaciones a la central de las Lobas. Servicio de Stanford para el conjunto albiazul. Le sacaban a Ponzo, arma Vega, descarga, termina rematando Campanella, le vence las manos. A Stanford se iba afuera la pelota. Barbie levantó la mano, le pegó y fue punto del conjunto millonario. 7 iguales por ahora en el primer set de juego. Abre la actividad de este weekend Gimnasia. Los dos equipos de La Plata en realidad están jugando hoy también. Ahora te voy a contar un poco cómo viene la fecha. Defiende River. Vega descarga para Ciampo. Remate en diagonal. No puede con la defensa. La liberó Baltusis. Punto de Daniela Ciampo. Una jugadora con pasado, por ejemplo, en Muni. River. Aportando su experiencia. La número 10 del conjunto millonario. Le sacan a Baltusis, arma Cariñano por el centro, Rogia aparece. Defiende el conjunto River Platense, como zaguero golpea Ponzo. La pelota se va afuera. Protesta River. Andrés Villarreal no hace caso a las protestas. Punto gimnasista. 8 iguales por ahora el comienzo del juego. Te decía que hoy hay actividad en otras canchas. En este weekend número 7 está jugando Estudiantes, o mejor dicho, arranca. Sí, arrancan minutos, Estudiantes ante Banco Provincia van a jugar. Banco será rival de las Lobas el próximo día domingo. Así que ya agendátelo porque el domingo estamos en lo que será la última presentación en la fase regular de Gimnasia ante Banco Provincia en este mismo reducto. ¡Ataca River! Otra vez no puede detener el envío. Stanford por detrás volaba. Valentina Bianchi no llega. Punto del conjunto visitante. Le mandamos un fuerte abrazo a Tatiana Vera, la maga, la número 10, que se la extraña por este polideportivo. Manda saludos y alienta al conjunto gimnasista. Siempre prendida, le agradecemos, ¿eh? Siempre está ahí siguiendo las alternativas de su querido club. Afuera el ataque de Gimnasia. Primer error de ataque del conjunto de Alicia Huerta. Gana por 2 River. 10-8. Al saque se viene Campanella para el conjunto millonario. Mientras Góngora aprovecha ahora y habla con Ponzo. Saca River, saca a Baltusi. Se la controla Cariñano. Descarga para Rogia. Toque corto. No prospera. Avanza el conjunto millonario. Vega. Descargaba para Mainardi. Punto, punto, punto de River. Punto de Mainardi. Que empieza a ser una de las figuras, de las protagonistas en el ataque River Platense. Junto a Ciampo también, por ejemplo. Dos de las jugadoras que se cargan el goleo. Tampoco me quiero olvidar de Ponzo. River con muchas armas. Tratando de conseguir puntos para no perderle pisada en la tabla de posiciones. A Boca, que es el líder. Y a San Lorenzo, que es el escolta. En esta Liga Argentina Femenina. Un Boca que, por ejemplo, si uno mira la tabla de posiciones, lo va a encontrar distanciado con 32 puntos, San Lorenzo tiene 28, el CEF de La Rioja tiene 26, Sonder 25, hasta ahí los primeros 4. River aparece quinto con 22,
Gimnasia ocupa el puesto número 13 con 8 puntos. Por eso la importancia para el elenco de Huerta de conseguir puntos, de tomar confianza para lo que va a ser una exigente, segura participación en el playout para tratar de mantener la categoría. Punto tripero. Pierde por uno Gimnasia. Saca Rogia. Arma Vega, descarga para Ciampo, toque corto, llega Stanford, llega también Vera Bocas, la tiene que pasar Carignano y lo hace, la controla ya Ponzo. Vega abre para Mafut, haciendo la Betila central, que también se quiere anotar en el goleo River Platense. Encontró un hueco al fondo de la defensa gimnasista, no llegaba Bianchi. Punto de River, que toma una distancia de 2, 12 a 10. Al saque la armadora. Va a estar sacando Vega. Que la pican varias veces. Se viene el saque ya de la armadora de River. Carignano. Buen ataque de Gimnasia. Por el centro aparece Cabrera diciendo yo también puedo jugar por el centro. Apareció atacando un primer tiempo. Y la sentó prácticamente a la libero de River. A Castaño, que se encontró con la pelota y nada pudo hacer para que no caiga el balón en el parquet River Platense. Con el hombro, despeja Ponzo, ataca River con Mainardi, mete la mano, Vera Bocas por detrás, aparecía Maestu para levantar la pelota, pero el desvío en la número 13, gimnasista, sacó de escena a Maestu. 13 a 11, servicio de Ciampo, largo, largo el saque a la banquina. Cuarto error del conjunto River Platense. Cuarto error de saque. Le da puntos gratis a Gimnasia, que vuelve a limar la distancia. Está uno por debajo. 12 para las Lobas. 13 para River. Al saque Vera Bocas. Saque largo, va al fondo. Defiende Castaño. Arman ya para Mainardi. Toque corto. Encuentra huecos. Pasaba de largo el bloqueo que constituían Cabrera y Bianchi. Hizo estéril el esfuerzo de Maestu, que no llegó a controlar el balón. 14-12, hablando de Maestu, saludo grande a la familia, que ahí nos contactaban, nos decían que siempre están presentes observando la transmisión, el streaming del partido. Así que muchas gracias por las palabras que le dedicaban a este equipo de trabajo. Bien, Maestu, hablando de Maestu, me gustó cómo jugó el partido anterior contra San José. Tuvo una buena performance. Veremos si puede repetir hoy ante River. Un partido, creo yo, comparando lo que fue el weekend anterior, de mayor exigencia este enfrentamiento ante las millonarias. Descarga Vega, abre a la derecha para Mainardi, pega en el bloqueo de Gimnasia, corre Cabrera, arma Carignano, ya abre y ahora juega para Stanford, que tocaba corto, no pudo sorprender. Castaño abre para Mainardi, otro toque corto, llega Cabrera. Stanford abre para Bianchi, se fue afuera la pelota, por poco. Bien buscado el fondo de la cancha. Se fue largo. Punto River Platense. A la cancha se viene Giordano con la número 19. Sale en este caso Vega. Y viene también la número 13 del Trepo. A la cancha en la visita a las variantes que hace Luciana Góngora. Va a estar sacando Giordano para River. La buscaban a Bianchi. Carignano abre para Stanford. Punto de Gimnasia, punto de los Lobas. Le rompió las manos ahora a la libero Castaño. Potente remate de la opuesta de Gimnasia. Variantes en Gimnasia. Caporali a la cancha. Cambio de armadora. A descansar Carignano. Y también Bernardita Aguilar Toranza al campo de juego por Stanford. Avanza River. Queda corto. El envío de Del Trepo. Saltó antes. Y cuando le cayó la pelota la tenía encima. 15 iguales el marcador. Primer tiempo de descanso. Lo solicita el conjunto visitante. We'll be right back.
Vuelven las jugadoras al campo de juego. También lo hace Gimnasia, que va a tomar el servicio con su armadora, con Caporali. Saca la número 6 de la Loba. Se le sacan a Ciampo. Arma Giordano. Descarga ya para la jugadora Ponzo. Hacía rebotar la pelota. En el bloqueo Gimnasista se va afuera. El envío. Punto de River. 16 para el conjunto de Góngora. 15 para las dirigidas por Alicia Huerta. Al servicio ya la jugadora Ailen Ponzo en River. Avanza a Gimnasia. Pega con la zurda. Aguilar Toranza defiende River. Giordano abre para Del Trepo. Afuera el envío River Platense. Calibró mal Del Trepo. Dos errores seguidos para la jugadora de River. 16 iguales en este primer set de juego. Llegó gente de River también, que está colocando las banderas en el sector visitante. Arriba, donde está el banco de relevos. Giordano descarga para Ciampo. Tremendo. Tremendo cañón de Ciampo. Cargó la barra de potencia y remató con derecha. 17 a 16. Al frente River por uno. La ventaja. Al servicio Campanella, la número 6. Una de las centrales que tiene el elenco visitante. Le sacan a Maltusis. Corre Caporal y abre para Bernardita. Toque corto. Sorprendió la opuesta de las Lobas. Te digo, por cómo saltó, digo, se vino otro cañón. Y vio que me parece que la bloqueaban. Toque corto para confundir. Y con eso sorprendió a la defensa millonaria. 17 iguales el juego. Primer set en el Polideportivo, weekend número 7. Saca Rogia, le saca Naga, la Libro Castaño, ataca por el centro River. Sorprendía Mafut. No pudo llegar con la defensa Bianchi. El punto River Platense. Se cierran las variantes a la cancha Vega. Vuelve a jugar Mainardi en River. Al banco Giordano y Del Trepo. Empatados en 17. Primer set de juego. Saca la armadora Vega. Controla Caporal y abre para ver a Bocas. Pega en el bloqueo. Tiene que correr Baltusis. Descarga para Bernardita Toranza, que llega exigido, pero la pelota pasa. Controla River. Con Ciampo. Remata. Pega en el bloqueo. Bien, llegó en una mano. Bernardita, que la trae para ver a Bocas. Pega en el bloqueo de River. La pelota la controla Vega. Abre y descarga para Mainardi. Punto. Punto de River. Punto de Mainardi. La pelota impacta en el bloqueo. Se va afuera. Punto millonario. Al frente por dos. 19-17 el juego. Servicio de Vega. La controla Bianchi. Arma Caporal y abre a la izquierda para ver a Bocas. Pega, pega, pega en el bloqueo. No pasa. Levanta las manos Mafut. Punto de River. Punto de bloqueo que saca 3. 20-17. Alicia Huerta solicita un tiempo de descanso para Gimnasia. Me marca la producción los errores forzados de River. 9 errores del conjunto millonario que le permitieron 17 puntos a Gimnasia. Si el conjunto River Platense llegase a ajustar ahí, se podría ampliar la brecha. Por ende, Gimnasia va a tener que tomar precauciones. Avanza las Lobas. Bernardita se fuerza a River para defender. La pasa Ciampo, se chocaba con Mafut. No se hablaron. La punta receptora y la central chocaron las espaldas. Le terminó pegando Ciampo la pelota, la agarró mal, quedó en la red. Otro error justamente de lo que hablábamos de River. El décimo en el set, punto 18 para Gimnasia, 20 tiene el millonario.
Se cierran los campos en Las Lobas. A la cancha vuelve Cariniano. Vuelve Stanford a descansar. Caporali y Aguilar Toranza. Avanza River. Mainardi pega en el bloqueo. La controla Bianchi. Corre Cariniano. Descarga a la izquierda para Vera Bocas. Adentro. El punto de Josefa Vera Bocas. Una diagonal por cuatro. Se elevó, calibró, remató con precisión. Punto Gimnasista que descuenta. Uno abajo Las Lobas, 19-20. Momento clave del primer set de partido. Saca Cariniano, pega en el fleje, no pasa la pelota. Error de la armadora. Le faltó vitamina al saque. No pasó la pelota. 21-19. Al frente River, saca Ciampo, le saca la Baltusis. Corre Cariniano, primer tiempo para Cabrera. La terminó ayudando el fleje. Porque eso desconcentró, desvió la pelota. Le sacó la atención a la defensa millonaria que no pudo hacer nada. Punto de Gimnasia. 21 para River. 20 para Las Lobas. Al servicio se viene ahora Josefa Vera Bocas. Saca la punta receptora de Las Lobas y le sacan a Ciampo. La controla Vega, descarga para Mainardi buscando una diagonal, pega en el bloqueo. Viene Vega a armar otra vez para Ponzo. No puede con la defensa Cariniano. Punto de River, que maneja una renta de 2. 22-20 en este primer set de juego. Al servicio la central Mafut. Mora Mafut para River. Le sacan a Bianchi, exigidísima. Llega para controlar el balón. Remata Stanford, defiende Vega. La controla Ciampo. Abre y descarga para Mainardi. Toque corto, punto de River. Mainardi ya hizo como 3 veces esa jugada. Y Gimnasia no le está encontrando la vuelta ahí a la defensa. Mainardi suma. River llega a 23. Gimnasia 20. Segundo tiempo de descanso que solicita Alicia Huerta. A 20, ya vuelve River. Va a tomar el saque Mora Mafut. Gimnasia recibe las últimas indicaciones de su entrenadora. Sigue hablando Huerta con Stanford. Preparando quizá alguna jugada, alguna salida con la apuesta de Las Lobas. 23-20, alarmas encendidas en el polideportivo. Saca Mafut largo. La termina controlando Vera Bocas. Descargan para Stanford, como habían hablado. Punto. Punto de Gimnasia, punto de Las Lobas, punto de Stanford. 21 para Gimnasia, 23 para River. Alza que se viene ahora. Cabrera, pero antes va a haber una variante. A la cancha con la 5. Martina Oyola reemplaza a Cabrera. Se repiten las variantes del último weekend, por ejemplo, cuando tenía que sacar Cabrera. Se viene el cambio y saca Oyola, que tuvo un buen desempeño ante San José. Avanza River, atacaba por zona 2 con Mainardi. Andrés Villarreal dice que se fue fuera la pelota. Punto de Gimnasia, que se pone a 1. Y a Góngora no le gusta nada esto, solicita un tiempo de descanso. Para River, 22 para Gimnasia. Momento caliente del set. Se define quién se queda con el primer poroto de este partido correspondiente al weekend número 7
Gimnasia River en el polideportivo. Aplauden los socios de Gimnasia. Saca Martín Oyola, le sacan a Ciampo Vega. Descarga para Mainardi. Casi, casi que la saca, te digo, Oyola. El tema es que no pudo controlarla y estaba fuera de la cancha, además Oyola. La hubiera dejado salir, se iba fuera. Y Gimnasia ponía en parda en 23, pero no fue así. 24-22, set ball para River. Cariniano abre, descarga para Stanford. Se iba fuera la pelota y le puso la mano Ciampo. 24-23, devolución de gentilezas, ¿eh? Porque la de Oyola se iba fuera también. 24 para River, 23 para Gimnasia. Nuevo set ball para el conjunto millonario. Las Lobas, sin margen de error. Saca Stanford, llega complicada River a la recepción. La tiene que pasar Ciampo. Controla Barbie, abre para Cariniano. La mató con el pase. Así que Gimnasia terminó zafando de esta. La termina pasando Rogia. Vega que descarga para Ponzo. Maestu controla la pelota. Gimnasia sigue con el juego vivo. Bianchi que remata, defiende Ciampo. Arma Vega, abre para Ponzo en diagonal. ¡Afuera, afuera, afuera, afuera! Afuera el remate de Ponzo. Protestó River, pero fue una protesta tranquila. 24 iguales. Seguimos jugando en el poli. Nada de que el primer set se acaba en 25. Saca Stanford, sacan a Ciampo. Controla Vega, abre a la izquierda para Ponzo. Tuvo revancha ahí, pegaba en el bloqueo igual. De Cariniano desviaba a la jugadora que estaba en posición número 6. Punto de River. Nuevo set ball, 25-24. Alza que se viene para el conjunto millonario Ponzo. Va a sacar a Aiglen. Le sacan a Vera Bocas. Controla Cariniano. Descarga para Bianchi. Pega en el bloqueo. ¡Punto! Punto de Gimnasia. Punto de Valentina Bianchi. Haciéndose cargo del momento. La punta receptora de las Lobas. Apostó con un remate potente que pegó en el bloqueo y se fue fuera la pelota para el punto del Albiazul. 25 iguales en el poli. Al saque Bianchi. ¡Ey! Punto de saque. Punto de Valentina Bianchi. El primer punto que viene del saque. ¿En qué momento? ¿En qué momento viene el primer punto del servicio? 26 para Gimnasia, 25 para River. Set ball para las Lobas, que se quieren adelantar esta noche. Saca Bianchi, le sacan a Ciampo. Llega con lo justo Vega, descarga para Ciampo. Terrible defensa de Maestu. Esfuerzo gigante de Rogia, pero se va fuera la pelota. Lo tuvo Gimnasia ahí, estuvo cerca. No lo pudo aprovechar. 26 iguales el juego. A la cancha con la 14, Carola Schnidrig. Se va a venir el saque de la número 14 de River. Le sacan a Bianchi. Arma Cariniano para ver a Bocas pegar en el bloqueo. A ver qué depara con este ataque River. Ciampo toque corto, pegar en el bloqueo. Arma Vega, vuelve a insistir con Ciampo. La potencia le da el punto a Daniela Ciampo. Con una diagonal por 4 pone a River en 27. Gimnasia 26. Pasó el temblor en Núñez. Ahora el que tiene el set ball es River. Al saque Schnidrig. Le sacan a Baltusi. Controla Cariniano. Arma y descarga para Stanford. Buena defensa de River. Vega. Otra vez para Ciampo. Toque corto. No llega Baltusi a levantar el balón. Y con esto hay punto millonario. Punto y set. River 28. Gimnasia 26. River 1-0 arriba.
28 para River, 26 para Gimnasia. El resultado del primer set. Entretenido primer set. Cambiante por momentos porque arrancó River con un 4-0. Respondió Gimnasia con otros 4 puntos. Las Lobas pudieron pasar al frente en el set. Después River volvió a tomar la delantera. Y ya en el tramo final fueron palo a palo, punto a punto, hasta el desenlace. Donde apareció, por ejemplo, Ciampo para torcer el rumbo de la historia y para poner a River 1-0 en el Polideportivo con el 28-26. Va a comenzar el segundo set. Alza que se viene Vega. Está Ponzo. Está el mismo equipo de River. Castagno, Mainardi, Ciampo y Mafut. Gimnasia también sin variantes. Cariñano, Vera Boca. Se termina apareciendo River con la defensa. La traía Mafut, la tiene que pasar Ciampo. Controla Gimnasia otra vez con la defensa. Ataca Vera Boca, toque corto. Punto, punto, punto. Punto de Gimnasia. Punto de Vera Boca, que está en la cancha con Cariñano. Con Cabrera, con Stanford. Con Bianchi. Y ahora con Maestu, que salta el campo de juego. La libró de Gimnasia. Se viene el servicio de Cariñano. Busca el fondo. La controlaba River. Ataca por el centro. Mafut la bajó. La bajó Cabrera. La pelota en el campo de River. Defiende Cariñano. La controla ya y arma Maestu para Stanford. Hace sonar el silbato. El segundo árbitro, Facundo Bocio. En este caso le dan el punto al conjunto visitante. Error de Gimnasia. Un iguales. En el comienzo del segundo set. Al saque de Daniela Ciampo, la número 10 de River. Saque largo. Y largo es afuera. Punto de Gimnasia. 2-1 el frente de River. Góngora da indicaciones. Habla, por ejemplo, con la libro, con Castaño. También hablaba con Ciampo. Al saque para Gimnasia, Vera Bocas, le sacan a Castaño. Controla Vega, descarga para Ponzo, remate en diagonal. Buena defensa de Maestu, la tiene Cariñano. Abre ya para Bianchi, juega, punto. Punto de Gimnasia, punto de Bianchi. Manos de afuera. Apareció la punta receptora de las Lobas. Para darle una nueva unidad, 3 para Gimnasia, 1 para River. Servicio de Josefa Vera Bocas. Para el conjunto albiazul, saca la punta receptora, le sacan a Ciampo. Vega, controla y descarga para la jugadora de River, que era Mainardi. Buena defensa de Gimnasia. Llega exigida Stanford. Sigue el juego. Vega, toque corto para Ciampo. Gran defensa de Maestu. Terrible. Otra vez la chiquitita se hace gigante para llegar. Llegó dos veces. Llegó dos veces esforzándose. En la segunda está chocando con Cariñano, pero no había nadie para levantar la pelota. Llegó dos veces Maestu, terrible esfuerzo de la libero de Gimnasia. 3-2 el partido al frente de las Lobas. Al saque se viene Mafut. La central de River. Le saca la Baltusis. Arma Cariñano, juega para Stanford. Toque corto, llega Ciampo. Arma ya River por zona 2. Termina rematando la jugadora Ponzo. Defiende Gimnasia. Mafut. Ponzo que la trae. La tiene que pasar Ciampo. Viene complicado River en el armado. Controla Gimnasia. Cariñano para Cabrera. Punto. Punto de Gimnasia. Punto de las Lobas. Punto de Cabrera. Tenía que atacar por el centro. Y apareció el punto de Cabrera. 4 para Gimnasia. 2. Para River, por 6 y por 3, tiene que estar el ataque de Gimnasia. Viene otra vez vendida la pelota. Punto, punto de Rogia. Punto de Rocío. 5 para Gimnasia. 2 para River. Tiempo de descanso solicitado por Góngora.
5-2 el marcador en el segundo set. Vuelve Gimnasia. Nos escribe el Cuervo Mascota. Le mandamos un abrazo grande. Siempre apoyando también ahí, todo lo que es el vóley femenino. Vincent Lorenzo peleándole palmo a palmo a Boca. Segundo, el ciclón vino acá y ganó 3-0. Arma Cariniano para Stanford. Defiende Ciampo. Corre Vega. Abre y descarga ya para Ponzo. Toque que buscaba el fondo. Defiende Gimnasia. Cabrera para Stanford. Toque corto. Controla ya la número 9 que es Mainardi. Mainardi toque corto. Defiende Rogia. Grita voy. Cariniano. Descarga para Bianchi. La pelota pega en Ciampo. Cae en el campo tripero. Desordenado Gimnasia ahora, La tiene que pasar Stanford. Controla Castaño. Arma Vega. Remate de Mainardi. Defensa de Gimnasia. Tendría que pedir un poco de tranquilidad el conjunto albiazul. Puntazo de Vera Bocas, Puntazo. Con clase, con calidad, buscó el fondo. Y te digo que la salvó a Gimnasia porque venía complicado el armado de las jugadas. Apareció Vera Bocas para poner 6-2. Al frente de las Lobas. Servicio de Cabrera, le sacan a Castaño. Vega que juega y ya para Mainardi. Llega Stanford que va al piso. Y la controla la pelota. Castaño, Vega, abre a la izquierda para Ponzo. Hundió la pelota en el campo tripero. Buen ataque millonario. No pudo hacer nada Vera Bocas con la defensa. 6-3 el juego. Servicio de Mainardi para River. Gana por 3 el conjunto albiazul. Saque en potencia. Largo y afuera. Largo y afuera. 7-3. Al frente Gimnasia. No le gusta nada a Góngora el desempeño de River. Habla con su ayudante. Con Leandro Cardoso. Que supo ser entrenador de las categorías formativas de Gimnasia. Es más, recuerdo una vez. Si está Tati Vera ahí conectada todavía, se va a acordar. Con Cardoso, Gimnasia jugó una Liga Argentina Femenina un weekend en Catamarca. Y fueron las juveniles de Gimnasia. Tati era juvenil en ese momento, junto a Sofía Bulgarela, otra gran amiga que tuvo la armadora de Gimnasia. Fue Camila Piñero en ese momento, que hoy está acá en la platea, que no fue convocada Camila Piñero. Tendría que ser convocada para tener algunos minutos de juego y darle alguna salida como punta receptora. Pero bueno, Camila estaba, era joven en ese momento, era uno juvenil, estaba en ese equipo y Gimnasia consiguió la clasificación en Catamarca, me acuerdo. Así que mirá Cardoso las vueltas de la vida. Pasó a River, se ha quedado en River y hoy como ayudante o asistente de campo de Góngora. 8 para Gimnasia, 5 para River. En el segundo set, el primero la ganó el conjunto millonario. 28-26. Saca Ponzo, saque corto. Le quedaba a Rogia. Arman para Bianchi, defiende Ponzo en el fondo. La controla Vega para Ciampo. Se iba fuera la pelota. La controla Baltuzzi, defiende. Bianchi, toque corto. Llega ya Mainardi. Vega, cambia el juego para Ciampo. Potencia. Y no podía Rogia. No podía Cariniano. Punto de Daniela Ciampo. Punto de River, 8-6. Tiempo de descanso, solicitado por Alicia Huerta. A 6 al frente Gimnasia, se viene el servicio de Ailén Ponzo para River. Saca Ponzo, le sacan a Vera Bocas, arma Cariniano en primer tiempo para Rogia atacando por el centro. Gimnasia vuelve a sumar.
Rocío Rogia, la encargada del punto 9-6. El productor acá se me vuelve loco marcando el centro de los zagueros. Dice, tenés que atacar por ahí. Y hasta ahora te digo, venís bien en el curso de entrenador porque la vez que fue por el centro consiguió los puntos. Avanzaba el River con Campanella, le rompió las manos al bloqueo tripero. Nada que hacer, la fueron a buscar. No pudieron traer la pelota. 9 para las Lobas. 7 para River, que se viene de a poco. El conjunto de Góngora está quinto en la tabla de posiciones. No quiere dejar pasar puntos porque se les escapan los de arriba. Cariñano de segunda. En esta vez no pudo sorprender. La termina pasando ya la jugadora Mainardi. Cariñano nuevamente, primer tiempo para Rogia, defiende River, pero con complicaciones. La pasa Vega, Cariñano ya descarga a la izquierda para Vera Bocas, defiende el conjunto millonario. Ahora sí, juegan para Stanford, que le pega Barbie, defiende River, atanca ya con Ciampo, le mete la mano otra vez. Barbie no la puede pasar, punto. Punto de River, 9-8. Al servicio Campanella para el conjunto visitante. Saca Campanella y también le falta vitamina ese saque. Queda en la red. Tercer error de saque del elenco River Platense. 10-8. Al saque Rogia para Gimnasia, la central. Se prepara para recibir Ponzo. Viene corto el saque, pega en el fleje, pasa, punto. Punto, punto, punto de Gimnasia de Rocío Rogia. Pasó dando lástima la pelota, pidió permiso. Pegó en el fleje y cayó en el campo River Platense. 3 de diferencia, 11-8. Ahora viene con más potencia este. La controla Castaño, descargan para Mafud. Pega en el bloqueo de Vera Bocas. Y se va afuera la pelota. Hace daño cada vez que ataca Mafut. Por el centro o haciendo la Betty. La central domina ahí cerca de la red. 11-9 el juego al frente de Gimnasia. Al saque Vega. Controla Bianchi. Arma ya el juego Cariñano para Vera Bocas. Buena defensa de Castaño. Corre la jugadora Vega. Le cobran infracción porque se pasó. Correcto. Por más que ponga cara de yo no fui, ¿de qué pasó? Sí, Se fue, sí. Que no proteste porque en esta marche preso. Discute Ciampo. Cambio en River a la cancha. Viene la jugadora del Trepo. Saca Cariñano, Gimnasia al frente por 3, avanza Mafú, le pegó mal Mafú y así todo hizo el punto, mirá. 12 para Gimnasia, 10 para River. Al saque Daniela Ciampo. Saque en potencia para la jugadora de River, le sacan a Bianchi, viene vivoreando la pelota, descargan para Cabrera, atacando por el centro. El punto de Gimnasia, 13-10. ¿Tenés hecho el curso, productor, o no? ¿No? Pero te gustaría, ¿no? Malo venís, ¿eh? Ámbar Fernández a la cancha por Vera Bocas, la variante en Gimnasia. Va a tomar el saque la punta receptora de las Lobas. Saca Fernández, le sacan a Ponzo, controla la armadora y apareció otra vez Mafut. Punto de River, punto de Mafut. 13-11 al frente de Gimnasia. Está transitada hoy la cabina de prensa. Saca Mafut. Llega Bianchi, controla Cariñano, abre para Stanford. Buena defensa de Ciampo. Viene Vega, armar para Ponzo. Mano ahí afuera.
No había nadie en el fondo de Gimnasia para levantar la pelota. El punto de River. 13 a 12. Al frente Gimnasia por ahora en este segundo set de juego. Va a sacar la central Mafut para la visita. Sacó Mafut, le sacó a Tusi, llega Cariniano, descarga para Bianchi. Buena jugada, ¿eh? No hizo falta potencia, nada, solamente calibrar la mano, pero qué buen armado de Cariniano para torcer el rumbo de la pelota y dejársela servida a Bianchi, que tuvo que elevarse y tocar nada más. 14 a 12 el juego, el frente Gimnasia. Servicio de Cabrera, largo el saque de Cabrera. Primer error de servicio para las Lobas. El punto es de River. 14 a 13. Seguimos palo a palo. Ninguno se pudo distanciar. No pasó en el primero. Ni tampoco en el segundo set. Saca del trepo, pega en el fleje y pasa. La controlaba ya Cariniano. Descargaba para Bianchi, que le pegaba con el puñito. La tiene Ciampo, juega ya para Ponzo, toque corto, aparece Rogia, Cariniano, le cobran infracción a la armadora de Gimnasia, punto de River. Caballo que alcanza, ganar quiere. 14 iguales, ojo. River alcanzó a Gimnasia en esta. Se viene el servicio de Del Trepo para el conjunto de Lorena Góngora, exentrenadora, por ejemplo, de Villadora. Le sacan Amber Fernández, Cariniano para Bianchi, toque corto, defiende Ciampo. Llega ya a Vega, cambió de juego para Ponzo, que le pegó con potencia, cargó la barra. Si esto fuese la play, apareció Stanford, River se fuerza y la controla ya Castaño, la tiene que pasar el conjunto millonario. Cariniano para Stanford, otra vez Castaño parece para defender. Vega, como zaguero, la pasa ya Del Trepo. Controla Gimnasia. Irda Mía, Baltusis para Stanford, que llega exigida. Controla River en la defensa. Arma Castaño para Ponzo. Pega en el bloqueo. Punto. Punto de River. Punto de Ponzo. River defiende y contragolpea. Suma River. Pasa al frente por 1. 15 a 14. Y Huerta pide un tiempo de descanso. Para River, 14 para Gimnasia. Finaliza el tiempo técnico ya. Va a estar sacando en esta oportunidad Del Trepo para River, que en el cambio reemplazó a Mainardi. Cariniano para Bianchi. Manos de afuera, punto de las Lobas. Punto de Bianchi. 15 iguales el juego. Se vienen las variantes en Gimnasia. Los mismos cambios del primer set. A la cancha Caporali y Aguilar Toranza a descansar Stanford y Cariniano. Modificaciones en el puesto de opuesta y armadora. 15 iguales, saca Caporali, le sacan a Ciampo, Vega, descarga a la izquierda para Ponzo, toque corto, llega Caporali, levanta Bianchi, abre para Aguilar Toranza, buena defensa Del Trepo, remata Ciampo como zaguero, llega Maestu, avanza Gimnasia, la tiene Bianchi, remata, otra vez defiende Ciampo, cambia el juego para Ponzo, carga la potencia, le pone la mano Maestu, la pelota pasa por la red pero cae afuera, pica en la mesa de control, punto de River. 16 para el millonario, 15 para las Lobas. Uno abajo Gimnasia. Weekend número 7 de la Liga Argentina Femenina. El domingo ante Banco Provincia. En este mismo escenario. Caporali para Bianchi. Defiende Ponzo. La controla Vega. No se entendió Vega con Campanella.
ni con Del Trepo, que trató de subsanar la equivocación, no pudo. Punto de Gimnasia, 16 iguales el segundo. Al saque Valentina Bianchi, la punta receptora de Gimnasia. Saca Bianchi, le sacan a Ciampo Vega para Campanella. Ahora se hizo la jugada, River protesta, un toque, no se lo dan. Andrés Villarreal dice que se fue afuera, punto de Gimnasia, que pasa al frente otra vez. 17-16. Adelante el conjunto albiazul. Servicio de Bianchi. Sacan a más Gimnasia, otra vez a Ciampo. Vega para Ciampo, potencia, la pelota no pasa, no pasa, no pasa. Punto de las Lobas, error de Ciampo, que se tragó la red. 18-16. Dos arriba Gimnasia, que se quiere quedar con el segundo. Al saque Bianchi, le saca la Castaño, controla ya Vega, juega para la jugadora Campanella, haciendo la Betty con una diagonal, atacando la pelota. Punto de River. 18-17 el juego. Venimos de un 28-26. Parejo, ¿eh? 28 minutos de juego el primer set. Y ya estamos casi, casi cerca de la hora, te digo. Cae la pelota, la controla Bianchi. Caporal y descarga para Ámbar Fernández. Pega en el bloqueo. El balón en el campo de Gimnasia. Baltuzzi se abre a la derecha para Bernardita. La bajaron. O la opuesta, la bajó Mafut. 18 iguales. Un problema Mafut para la defensa y para el ataque de Gimnasia. Porque cuando ataca por el centro complica. Y cuando defiende levanta las manos la central e impide el pase de la pelota. Va a tener que controlar eso el conjunto de Alicia Huerta. 18 por bando. Saca Campanella, le sacan a Bianchi. Controla Caporal y juega un primer tiempo para Rogia. Defiende River. Descargan para Ciampo. La potencia le rompe las manos al bloqueo de Rogia. Que la mira y es un gestito como que, bien, como diciendo, no pude, mala leche. Mala. Ya va a venir. 19-18. Al frente River por uno. Alza que se viene para el millonario Campanella. Le sacan otra vez a Bianchi. Arma Caporal y descarga para Ámbar Fernández. Toque corto. Llega Del Trepo con la defensa. Vega descarga para Ciampo otra vez. Pegar el bloqueo. No llega en el fondo. Valentina Bianchi está sumando con la potencia Ciampo. Y al igual que en el set anterior, aparecen los momentos claves. Con mucha potencia y determinación la número 10 de River. Salió Ámbar Fernández. A la cancha viene Vera Bocás para Gimnasia, que pierde por dos. Va a estar sacando Campanella a la central de River. Ya se colizó resultados de esta Liga Argentina Femenina. A la red, a la red, a la red. Otra vez le falta vitamina a Campanella. Cuarto error de saque para River. Gimnasia respira, Gimnasia suma. Está en juego en el segundo set. 19 para las Lobas, 20 para River. Al servicio Rocío Rogia, le sacan a la jugadora Ponzo. Avanza River con Ciampo. Encontró huecos en la defensa. Gimnasia se durmió en esta. Punto de Ciampo. 21-19. Se viene el servicio de la armadora de Anaí Vega. Saca Vega, le sacan otra vez a Bianchi. Controla Caporal y abre para Bernardita. Pega en el bloqueo. El bloqueo de Mafut. Otra vez está con todo la central de River. Saca 3 de diferencia al millonario. 22-19 al frente River. Se cierran los cambios. A descansar Caporal y Aguilar Toranza. A la cancha vuelve Cariniano, vuelve Stanford. ¿Qué le dice a su compañero? Vamos, 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 vamos que podemos.
Momento complicado para Gimnasia, que no puede rotar. 22 a 19, saca la armadora de River. Le sacan a Vera Bocas, Cariñano para Vera Bocas, pega en el bloqueo. La tiene que traer Baltusis. Juega para Stanford, toque corto. Ciampo, aparece del trepo, pega en el bloqueo y cae. Punto de River, que ganó confianza en base a Mafut y en base a Ciampo. Y empieza a torcer la historia. 23 a 19. Al frente River en el segundo. 4 de diferencia. Saca Vega para River con la derecha. Le sacan a Bianchi. Punto. Punto de saque. Punto de River. 24 a 19. Tenemos set ball en el partido. Vuelve a sacar Vega para River, 24-19. Cariñano para Stanford con potencia. Le ponía las manos la jugadora Ponzo. La pelota se elevó, cayó en el buffet. La pelota, la van a buscar. Estabas comiendo una milanesa, tranquilo. Cayó la pelota, te tiró la gaseosa, te manchó todo, no. Decí que no es viernes, porque si no vas a tu casa y te cambiabas y seguías después de farra, después del partido. 24-20. Nuevo set ball para River, aparece Mafut, controla, llaman, es tu para Gimnasia. Vuelven a jugar para Stanford, que no juega con potencia, defiende Castaño. Ya descargan para Ciampo, aparece Stanford, la para la pelota. Cariñano para Vera Bocas, pega en el bloqueo. Cabrera, levanta Bianchi, la tiene que pasar Stanford. Y River lo quiere cerrar acá, a ver qué hace con Del Trepo. Sí, apareció la jugadora de River por 4, lo cerró. 25 para River, 20 para Gimnasia, el conjunto riverplatense 2 a 0, 28 a 26 el primero, 25 a 20 el segundo, River 2 a 0 ante las Lobas. We'll be right back.
Se preparan las jugadoras para disputar el tercer set de juego. 28-26 ganó River el primero. 25-20 ganó River el segundo. 2-0 por ahora el juego. Victoria parcial del elenco millonario en el comienzo de este weekend de la Liga Argentina Femenina. Ya te actualizo, Estudiantes está 2-0 ante Banco Provincia, jugando el tercero, 15-7. Se encamina el conjunto Pincha Rata a conseguir un 3-0. Banco que estará jugando en este escenario el domingo, recordá. Ya te anticipo, prepárate porque me parece que el domingo tenemos un partido largo. Largo, largo. Y acá arrancó nomás ya el tercer set de juego. Apareció Cabrero levantando las manos. No se puso tímida la número 7. La bajó a la jugadora de River. Punto de Gimnasia. 1-0 al frente. En el comienzo del tercer set. Al saque Cariniano le sacan a Ciampo, la controla la armadora Vega por el centro. Mafut. No la pueden parar a Mafut directamente. No hay forma. Ha probado varias variantes y no encuentra la fórmula para detener a la central de River. Un igual ese juego. Al saque Ciampo le sacan a Bianchi, la controla Cariniano. Primer tiempo para Cabrera. Le rompe la defensa, le rompe las manos a Vega. Punto. Punto de la central, punto de Cabrera. 2-1 al frente Gimnasia en el tercero. Se viene el servicio para las Lobas de Vera Bocas. Saca la punta receptora. Ciampo, Vega, arma para la izquierda. Para Bergaglio, le cobran infracción a Gimnasia. Punto de River. 2-2. El juego. Va a estar sacando más foot para River. Le sacan a Vera Bocas. Cariniano juega ya para Stanford. Tiene el bloqueo, la pelota lo pasa. La tiene en el campo Gimnasista. Arma River. Juega por el centro para Campanella. Grita. ¡Ay! Vera Bocas. Llega exigida. ¡Bianchi! Y llegó nomás. Y la puso donde la tenía que poner, al fondo. Donde no llegaba Ciampo. Punto de Gimnasia, punto de Valentina Bianchi. 3-2 al frente las Lobas. Va a sacar Cabrera para Gimnasia. A la red, no pasa la pelota. El error de Micaela Cabrera. Estamos 3 iguales en el juego. Saca del trepo. Punto de saque. Y se para River. Apareció del trepo para darle el punto al millonario. Que pasa el frente. 4-3. Ante las Lobas. Del trepo al servicio nuevamente. La controla Vera Bocas. Cariniano que descarga para Rogia. Defiende River. Vega para Bergaglio. Buena defensa de Gimnasia con el bloqueo. La tiene que pasar Vera Bocas. La toca Vega. Castaño, descarga para del trepo en diagonal, defiende Cariniano poniéndole las manos a la pelota, la pasa Stanford, avanza River, Bergaglio, la tiene ya Gimnasia en la defensa, avanza las Lobas ahora con la contra con Stanford, defiende River, punto largo, hace la Betty Campanella, defiende Gimnasia con Vera Bocas, descargan para Bianchi, punto en diagonal por zona 4, aparece Valentina Bianchi, no puede con la defensa Bergaglio. Punto de Gimnasia. 4 iguales el juego. Al saque para las Lobas. Barra para Stanford. Le sacaban a Ciampo. Vega juega para Campanella. Nada que hacer para Maestro en esta. Cómo le pega arriba. Algunas jugadoras tienen una potencia. Campanella es una de ellas. Ciampo es otra. Apareció River en esta. No dejó opción a la defensa tripera. 5-4 al frente de la visita. Le sacan a Vera Bocas.
Cariñano para Bianchi. Le cobran el punto a River. Se fue, gritan acá. Gimnasia mira como cara desconfiado. Posta que se fue. Abre a Huerta. Está enojada Alicia Huerta. Fue buena, dice. Góngora hace gesto como diciendo no la vi. ¿Qué cree que te diga? No la vi. Dice. Huerta sigue protestando. Tarjeta amarilla para Alicia Huerta. Punto de River. 6 a 4 el juego. Se viene el saque de Janaina Bergaglio para River con la número 20. Otra vez a Vera Bocas, busca la pelota, avanza Gimnasia. Punto de Rogia. Punto de Gimnasia, otra vez la central. Rota las lobas. 6 a 5 el juego. Alza que se viene. Valentina Bianchi le saca la Castaño, la controla Vega para Campanella otra vez. ¿Cómo le pega Campanella con la derecha, Terrible. Te deja parado si te hace la defensa. 7 a 5. Al frente el millonario. Agustina Campanella va a tomar el servicio para River. Saca la central, le sacan a Bianchi, Cariniano, arma y descarga para Vera Bocas. Pegaba en el bloqueo. Cambiaba la trayectoria del balón. No llegaba Campanella a levantar la pelota. Punto de las lobas. 6 a 7 el juego. Tercer set de juego. En el weekend número 7. El domingo, Gimnasia ante Banco. Lo ves por el streaming, por el canal oficial de Gimnasia Esgrima La Plata. Ahí siguiendo la campaña de las Lobas cuando juegan de local. El último partido local en la Liga Argentina en la fase regular. Habrá que ver después, observar, ver quién toca en los playoffs, quién será el rival en el playout. Vega como zaguero Bergaglio. Pegaba en el bloqueo de Cabrera. No llegaba Cariniano. Punto de River, 8-6 el juego. Gana el conjunto millonario. Aplaude la platea visitante el desempeño de sus jugadoras. River quinto en la tabla de posiciones. Avanza Gimnasia con Cabrera. La agarró mal a la pelota. Igual fue punto de las Lobas. Otra vez por el centro el punto de Gimnasia. El punto de Cabrera, que cuando la han buscado, respondió hoy. La número 7, hablamos de Micaela Cabrera. River gana por 1. 8-7 el millonario, adelante en el partido. Saca Cariniano, Vega por el centro, Mafut. Punto. Y si Cabrera responde por el centro, Mafut, ni te cuento. Está siendo un desastre en la defensa de Gimnasia cuando River busca a la central. Amor a Mafut. 9-7 el juego. Gana River por 2. La pelota venía vendida. Cae en el campo de River otra vez con Mafut. Llegaba al Tusis. Otra vez vendida la pelota. La controla del Trepo y no había nadie en uno. Para traer la pelota a punto de Gimnasia. Error de River en esta. 9-8 el juego. Se viene el saque de José Favera Bocas. Para el elenco Menzana, le sacan a Castaño. Arma a Vega, otro primer tiempo para Mafut. Punto de River. 10 a 8 el juego. Al saque Mafut.
Va al fondo de la pelota, donde estaba el Tucis. Cariniano abre para Stanford. La bajaron, la bajó Bergaglio. 11 a 8. No pasó la pelota en el avance tripero. River gana por 3. Se empieza a distanciar rápidamente el conjunto millonario. Saca Mafut. La buscan a Bianchi. Viene vendida la pelota. Campanella que remata. Defiende Gimnasia. Cariniano juega para Stanford. Toque corto. Aparece Del Trepo. Corre Vega. Abre ya para Ciampo, que como zaguero remata. Cariniano pone las manos. Baltusi que la controla. Descarga y juega para Stanford, que la tiene que pasar. Primer tiempo para Campanella. Le pega mal a la pelota. Controla Gimnasia en defensa. Vera Bocas, que buscaba como zaguero rematar. Se fue afuera la pelota. Tercer error de Gimnasia. Estamos 12 a 8 en el partido. River al frente por 4. Saca ya Mafut otra vez buscando el fondo. Donde estaba Vera Bocas. Descargan para Bianchi que remata en diagonal. La pelota cae en el campo gimnasista después de que Ciampo le ponía los puños. Bianchi otra vez. Defiende Vega. River defiende. Descargan para Bergaglio que carga el cañón. Llega Baltusi. La manda la pelota al campo de River. Y la pelota vuelve al campo como un flipper. Al campo de Gimnasia. Remataba Stanford. Controlaba Ciampo. Bergaglio carga el cañón. Pega en Cabrera. Cariñano cambia el juego porque por esa zona estaba colapsado el ataque. Terminaba rematando Valentina Bianchi. Se tragó la red. Ciampo. Primer error de River. Punto de Gimnasia. Que mueve el tablero. Llega a 9. River tiene 12. En este tercer set de juego. Las Lobas no pueden equivocarse. Si quieren seguir jugando esta noche ante River. River busca un 3 a 0. Arma Vega, Bergaglio, remate en diagonal, defiende Cabrera, controla Cariñano para Bianchi, tremendo, tremendo el juego de Gimnasia en esta, asalto Bianchi, remate paralelo, le pegó en la frente, una jugada de River, hizo más espectacular todavía la jugada, apareció Bianchi, el punto de Gimnasia, que se pone a 2, 12 a 10 el juego. Saca Cabrera, largo el saque de Cabrera. Error de Gimnasia, 13 a 10. El partido en el Polideportivo. Al saque Del Trepo, largo, 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 largo por un metro. Afuera la pelota, 13 a 11. El juego. Acá Stanford para Gimnasia. Punto de saque para las Lobas. Fue Ciampo sin convicción. Se quedó Campanella también. Y la pelota cayó muerta. Punto de las Lobas que se ponen a 1 por debajo. 12 para Gimnasia. 13 para River en el tercero. Saca Stanford otra vez a Ciampo. Vega, arma para Campanella. Buena defensa de Maestu. La pelota en el campo River Platense. Otra vez para Campanella que llega exigida. Vuelve a defender Gimnasia la pelota. Maestu que la tiene que pasar. La va a controlar ya la libro de River. Castaño, arma para Bergaglio. Cargaba el cañón. Mano y afuera. Punto de River. 14 a 12. Al frente la visita. Al servicio Bergaglio. Para las millonarias. Bianchi que ataca. Defiende otra vez Castaño. La libero de River que ha jugado todo el partido. Abre para Ciampo. Pega en el bloqueo. Vega de segunda. Aparece las manos de Gimnasia para defender. Las manos de Rogia. Las Lobas la pasan. Vega controla el balón. Abre para Campanella. Pega en el bloqueo. Pega en la varilla. Punto de River. 15. Para el elenco de la banda. 12 para Gimnasia.
Saca Bergaglio, la buscan a ver a Boca, se la controla Cariniano, primer tiempo para Rogia, toque corto, no avanza. Como zaguero pega a Bergaglio, se va afuera. Punto de Gimnasia, 15 a 13 el marcador, a la cancha. A sumar minutos, Zubiri por ver a Boca. El cambio en las Lobas. Cambia la punta receptora. Servicio de Bianchi para Gimnasia. Le sacan a Ciampo. Viga. Ciampo. Pega en el bloqueo. Subir y no llega. Punto de River. 15 a 13. 16 a 13. Actualizo el marcador. Le daba F5. Campanella, el saque para el conjunto millonario. La central que tiene el número 6. Al fondo donde apareció Beltusis. Cariniano que levanta para subir y defiende otra vez Campanella. Vega juega para Del Trepo. Larga la pelota, larga. Protesta Del Trepo. No, Del Trepo no le pegó a nadie. Se fue afuera esta. 16 a 14. Gana River. Aplaude la platea de Gimnasia. Dos abajo las Lobas. Sacaba Rogia. Ciampo le pone las manos. Iba fuera la pelota. Ciampo ataca y la bajaron. La bajaron. La bajó Cabrera. 15. 15 a 16. Se repite la historia del primero y del segundo. Ningún equipo se puede cortar en el marcador. Y ya hay una diferencia de 3. Después se reduce a la mínima expresión. Sacaba Rogia. Arma River con Mafuta. Afuera. Agua. Cuarto error. En el ataque River Platense. 16 iguales el juego. En La Plata. En este weekend número 7 de la Liga Argentina Femenina. Ganó Estudiantes 3 a 0 sobre Banco. Punto de River. La armadora. Gran jugada. Uno arriba. Al frente River 17-16. Estudiante ganó 3-0. 25-13. 25-17. 25-15. Los parciales ante Banco Provincia. Que Banco será rival, por ejemplo, de Gimnasia el domingo. ¿Dónde te espero, No me vas a fallar. El domingo, Gimnasia River. El último partido de la fase regular en el weekend número 7. El último partido como local, porque después le quedan dos más. El weekend número 8, visitante de la selección argentina, que está en el fondo de la tabla de posiciones. Y con Vélez, que Vélez está en la mitad de la tabla. Avanza Ciampo. Afuera, afuera. El envío de la punta receptora de River, punto de Gimnasia. Al frente de las Lobas, por uno. 18-17, gana Gimnasia. En el tercero, saca Cariñano, pega en el fleje. La controla definitivamente Castaño. Toque corto del Trepo. No avanza el ataque de River, defiende las Lobas que ya atacaron. Vega para Mafut, por el centro Mafut. El punto River Platense. Y ahora, estamos 18 iguales en el Poli. Mañana la selección argentina contra Tucumán. Qué lindo partido con los dos del fondo este. Palo a palo. San Lorenzo ante Ferro. Van a jugar mañana también. Mientras avanza Gimnasia, defiende River. Bloqueo. Bloqueo de Cabrera, punto de las Lobas. Uno al frente Gimnasia, 19-18. Mañana Boca ante UNLAM. Mañana también San José contra Náutico Avellaneda. También Vélez contra CEF de La Rioja. Villadora ante Sonder. Los partidos del viernes 8. Ya te comento que pasa el 9. Saca Zubiri afuera la pelota. 19 iguales. Variante en River. Carola Schnidrick a la cancha. Por Mafut.
El 9 Banco va contra Tucumán, Boca contra Ferro, River ante La Rioja. Los partidos del sábado y después el weekend número 7 se completa el domingo con una parva importante de partidos. ¡Avanza Bianchi! ¡Punto! ¡Punto de Bianchi! ¡Cargó el cañón! Adentro el punto de Gimnasia. 20 a 19. Tremendo, ¿eh? Se viene el saque de Cabrera para Gimnasia, al frente por unas Lobas. Descargan y abren para Del Trepo. Buena defensa de Cariñano. Zubiri. Error de Zubiri. Errores que cuestan caro. 20 iguales el partido. Y ahí viene Vera Bocás, me parece que en breve la sacan a subir y se mueve Vera. Veinte iguales. Sacó River, avanza Gimnasia con Stanford. Punto. Punto de Stanford, punto de Gimnasia. Al frente por uno. 21 a 20. Tengo los dos, dice todavía Góngora. Le dicen que sí. Tiene los tiempos técnicos, no lo pide. Saca Stanford, Gimnasia al frente por uno. Giordano abrió para Mainardi que volvió al juego. Error de Gimnasia. Yo, dice Rogia. Se hace cargo de la equivocación. 21 iguales. Servicio de Bergaglio, le sacan a Bianchi, arma Cariñano para Bianchi, largo en esta, ¿eh? Otra vez buscaba bien el fondo Bianchi, se le fue larga la pelota, afuera. Punto de River, 22 a 21, cuando son las 22-25. Saca Bergaglio, la controla Bianchi, Cariñano, juega para Stanford, defiende Bergaglio. Giordano, abre, juega para Ciampo. Llegó Zubiri, la pasa, Cariñano, la pasó y se fue afuera la pelota. Le puso mucha fuerza, afuera el balón. 23 para River, 21 para Gimnasia, tiempo de descanso solicitado por las Lobas. ...23-21 en el frente River, al saque ya Naina Bergaglio, para la visita, la buscaba la Bianchi, Cariñano para Stanford, cargó el cañón, defendía ya la libero River Platense, armó mal el juego River, Cariñano, Rogia, Gimnasia complicado en esta, Bianchi que la pasa, Giordano, descarga para Mainardi. Punto de Gimnasia da Villarreal. Buscaba el fondo de la pelota. Lo cambió ahora. Punto para River. 24-21. La tocó finalmente la jugadora de Gimnasia. Tenemos match ball en el partido. 24-21. Ciampo que lo quiere cerrar. Remata, pega en el bloqueo. ¡Fuera! Punto de River. Punto de River y triunfo. 25 para River. 21, River gana 3-0 en el Polideportivo ante Gimnasia. Parciales de 28 a 26, 25-20, 25-21. River supera 3-0 a Gimnasia.
Y el elenco rioplatense mete presión para terminar la fase regular entre los primeros cuatro. Gimnasia ya condenado a disputar el play-out para mantener la permanencia. Volverá a jugar el domingo en condición de local ante Banco Provincia en lo que será el último partido en el Poli, porque después cerrará la fase regular como visitante de la selección argentina y también de Vélez Sarsfield, mientras Alicia Huerta va a buscar al árbitro, Andrés Villarreal le pide indicaciones, la calman a la entrenadora. Ahí finalmente ahora van a firmar las capitanas, la planilla. No ha pasado nada. Alguna que otra disputa verbal, imagino, por la tarjeta amarilla que recibió Alicia Huerta. Lo cierto es que ha ganado River 3-0 en el Polideportivo. Y con esto le ponemos punto final a esta transmisión. En la producción, en la cámara, estuvo Hernán Álvarez. Mi nombre, Juan Manuel Rodríguez. Nos reencontramos, amigos, el próximo día domingo en el Polideportivo Gimnasia ante Banco Provincia. Abrazo grande.